¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad desde el lunes 5 de abril. Se actualizan los datos de la incidencia de la COVID-19 en la provincia. Jaén registra 459 positivos más desde el pasado miércoles, 154 de ellos en las últimas 24 horas y 3 víctimas mortales por el virus desde el pasado 31 de marzo. Sí, Laura, el global de decesos estalla en 917 personas desde que comenzara la pandemia y en todo este tiempo se han contagiado 42.049 personas. La tasa de incidencia sube, como era de esperar, hasta los 146 por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Suben también las hospitalizaciones en la provincia, con 97 personas ingresadas ahora mismo, de las que 15 están graves. De nuevo, esta semana es probable que desde el Gobierno andaluz se anuncien nuevas restricciones. Por lo pronto, en la provincia de Jaén hay varios municipios que ahora mismo superan la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Son Valdepeñas, Noalejo, Castellar, Jabalquinto, Bezmar, Chilluevar y Pozo Alcón. Y desde hoy vuelve a ser noticia el caso Matinsreg, por el que se juzgará en las próximas semanas en la Audiencia Provincial al exalcalde de Jaén y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, junto a otras 8 personas. El origen de la causa está en la querella interpuesta por el Grupo Municipal Socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos inflados a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado a dedo el servicio de fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén en 2012. Sí, la sección tercera ha aplazado hasta mañana martes la continuidad del juicio a expensas de que el Ayuntamiento de Jaén entregue antes de las 9 de la mañana de este martes el certificado del acuerdo plenario de personación como acusación particular en este procedimiento. Ha sido la defensa de Fernández de Moya la que ha pedido hoy lunes, en fase de cuestiones previas, la retirada del Ayuntamiento como acusación particular por no haber aportado la certificación del acuerdo plenario de personación en la causa. Una vez se resuelva esta cuestión, está previsto que el juicio pueda comenzar con los interrogatorios de las 9 personas que están sentadas en el banquillo. Entre los acusados, además de Fernández de Moya, están también el que fuera primer teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita, y el exconcejal Manuel del Moral. Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Linares a un hombre de avanzada edad que presuntamente se dedicaba a suministrar heroína por diferentes puntos de venta del menudeo en la provincia de Jaén. Es en el marco de la denominada Operación Renacido, en el que se ha practicado un registro domiciliario, lugar utilizado como guardería según la Guardia Civil, donde los agentes se incautaron de 218 gramos de heroína y consiguieron desarticular una vía fundamental de suministro de esta sustancia a la mayoría de los puntos de venta y consumo de Jaén, Úbeda y Linares. Pero hay más noticias que les contamos enseguida en este lunes. Antes, los titulares de la jornada. Una Semana Santa que ha sido diferente para los sectores implicados en el turismo y el sector servicios en ciudades como Úbeda. Desde el mismo alertan, no obstante, que durante el fin de semana ha habido momentos de descontrol en cuanto al número de personas, aforos y medidas de seguridad en algunos establecimientos del centro histórico. Para mediados de este mes de abril darán comienzo las obras en el eje de la corredera de San Fernando de Úbeda, una de las más emblemáticas y esperadas, enmarcada en los fondos europeos DUS. Y de hecho, la pasada semana se ha firmado ya la formalización del contrato con la empresa adjudicataria, Albaida Infraestructuras, quien deberá presentar el plan de seguridad y salud al Ayuntamiento de Úbeda. Desde este fin de semana, Baeza cuenta ya con el denominado Paseo Javier Calvente Gallego, quien fuera alcalde de la ciudad durante los años 2003 a 2007. Nuevo material bibliográfico sobre el LGTBI para la Biblioteca Municipal Juan Pascual de Úbeda. Se trata de ejemplares muy cuidados sobre temáticas como los diferentes modelos de familia, la diversidad sexual, la LGTBI-fobia o la discriminación de género. La Semana Santa ha supuesto un pequeño respiro para la hostelería y los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén. A pesar de ello, no se han cubierto las plazas y el 30% de los establecimientos han estado cerrados durante este periodo. El ansiado respiro que necesitaba la hostelería parece haber llegado con la Semana Santa. Los hosteleros de la provincia de Jaén valoran positivamente la afluencia de personas y visitantes estos días festivos. Solo con la mayoría de turistas de la propia tierra, al menos oficialmente, la última parte de la Semana Santa ha logrado dar oxígeno a unas empresas que lo estaban pasando mal, con un 30% de establecimientos cerrados. El sector turístico de Jaén lamentablemente no puede vivir de lo que genera la provincia de Jaén y necesitamos otras provincias
y otras autonomías para salir adelante. Prueba de ello es que el 30% de la oferta hotelera ha estado cerrada sin prestar servicios, porque lógicamente para 3 días no merecía la pena. La ocupación en parques naturales ha sido un poco superior, concretamente del 50%, y las ciudades monumentales en torno al 40%. Desde la Asociación Provincial de Alojamientos Turísticos denuncian la precaria situación que viven a la espera de unas ayudas de los gobiernos que no terminan de llegar. Una Semana Santa, esta que ha terminado diferente para los sectores implicados en el turismo y el sector servicios en ciudades como Úbeda. Desde el mismo alertan, no obstante, que durante el fin de semana ha habido momentos de descontrol en cuanto al número de personas, aforos y medidas de seguridad en algunos establecimientos. Establecimientos del centro histórico de la ciudad de Los Cerros, especialmente la jornada del Jueves Santo, en cuanto a visitantes, sábado y domingo han sido prácticamente testimonial. Lamentablemente, decía el vicepresidente de turismo del CISER, Andrea Pecini, han vuelto a darse muchos casos de incumplimientos. Pero en general quizás podemos decir que es una Semana Santa, lógicamente, a tratar con mucha prudencia y con mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Pero lamentablemente también debo decir que mientras algunos cumplen estrictamente con normas, con legislación, con aforo, distanciamientos, medidas higiénicas y saludables, pues otros no lo hacen para nada. Lo cual también va a suponer que todos paguen cuando en realidad son unos pocos los que no cumplen con esas normas. En cuanto a alojamientos, ocupación muy baja, pese a que las expectativas eran buenas en cuanto a reservas, antes de anunciarse que el flujo de turistas sería tan solo de ámbito provincial. Pocos hoteles abiertos que han tenido que hacer un gran esfuerzo para dar servicio a clientes provinciales. Algo mejor en lo que a apartamentos turísticos se refiere. Igualmente pesimistas desde el sector en cuanto a espacios visitables y servicios turísticos complementarios, con pocos recursos y edificios abiertos, algunos de competencia municipal. Así que al margen de algunos espacios gestionados por empresas privadas, pues lo que está en manos quizás de otros que podría haberse, entendemos que podría haberse hecho un esfuerzo más importante, más generoso en un momento como la Semana Santa, pues han generado, sin embargo, lamentablemente, decepción. Una situación, decía Pecini, que se ha dado de forma similar en la vecina ciudad de Baeza. Por el contrario, la ocupación y afluencia ha sido mucho mayor en los parques naturales y otros espacios abiertos, así como destinos más desconocidos en la provincia. El municipio cazorleño ha llenado al 70% sus alojamientos durante la Semana Santa. Cazorla ha ofrecido paquetes turísticos gratuitos, incluyendo catas de aceite en el centro de interpretación de las emblemáticas ruinas de Santa María. Los alojamientos han estado al 70% de ocupación en el municipio de Cazorla. Por la Oficina Municipal de Turismo, en las ruinas de Santa María de la localidad, han pasado entre 150 y 200 personas diarias. La localidad ha recibido a los turistas con algunos paquetes turísticos gratuitos, como ha informado la concejala de Turismo, Nuria Serrano. Desde el ayuntamiento, pues se ha intentado promover paquetes turísticos para llamar la atención a estos ciudadanos de la provincia para que visiten Cazorla. Y bueno, se llevó a cabo unos paquetes que consiste en ofrecerle una actividad de turismo activo o visita monumental, el tren turístico, así como el holoturismo, que también es un potencial que tenemos que explotar, y así se está haciendo este tiempo atrás. Y bueno, y con el objetivo de que la gente que se alojara en los establecimientos del municipio de Cazorla, pues tuviera la posibilidad de hacer una de las actividades que he mencionado anteriormente, pues de forma gratuita, y bueno, sería un aliciente para esa gente que está dudando un poco de qué hacer, pues que un atractivo sea que, viniendo a Cazorla, podría disfrutar de una de esas actividades de forma gratuita. En las emblemáticas ruinas de Santa María les esperaba una cata gratuita y nociones básicas para identificar las características de un buen aceite de oliva virgen extra de Cazorla en sus variedades Picual y Royal, a cargo de la empresa Olearum. Ofrecemos a los turistas que vienen a la comarca de la Sierra de Cazorla pues la visita a los olivares. Hay aquí unos olivares magníficos en la zona de Cazorla, Leiro y La Quesada, con muchísimos años, algunos incluso milenarios, que se visitan. Luego se les traslada a las instalaciones de alguna almazara para que vean in situ el proceso de elaboración del aceite de oliva. Y por último, pues terminamos con una cata de aceite. Yo he trabajado durante bastantes años como catador, como jefe de panel de cata, de un panel de cata. Entonces trasladamos ya esa información al turista que viene y
se va, bueno, pues con una idea bastante amplia, bastante completa de lo que es el sector del oliva y del aceite. Y es también un mundo muy interesante que la gente también disfruta mucho. Entonces, creemos que falta también cierta cultura sobre el mundo del aceite de oliva, que a la gente al final le acaba interesando mucho. Ahora como consumidores también demandamos mucha más calidad y más información sobre los productos que estamos consumiendo, y la gente se va muy satisfecha cuando descubre qué es este mundo y cómo distinguir lo que es un buen aceite. Y a falta de un análisis más exhaustivo, se ha cumplido con lo previsto una alta movilidad, especialmente jueves y Viernes Santo, en el entorno de los actos cofrades y establecimientos de ocio y hostelería en Úbeda, donde la policía ha tenido que levantar varias actas por incumplimientos. Tal y como señala el edil de Seguridad Ciudadana, Jerónimo García, la policía se ha tenido que emplear a fondo en labores de vigilancia e información, y de hecho se han levantado varias actas por el incumplimiento de las medidas, tanto a particulares como a algún negocio, algunos de ellos reincidentes. No obstante, ha dicho el edil, se van a estudiar otras medidas. Dos o tres negocios, pero sí destacar la reincidencia de uno de ellos, al cual se le ha levantado tres actas, ¿no? Y a pesar de las distintas recomendaciones, de los distintos asesoramientos para que no incumpliera, y son tres actas entre el Jueves Santo y Viernes Santo a uno de estos negocios, pues principalmente pues por incumplir, en querer poner muchas más mesas de las que tenía autorizadas y servir bebida a gente que se encontraba de pie. Esperamos y deseamos que en este caso la Delegación de Salud, que es la que tiene las competencias y a las que se les mandan todas las actas que se hacen y que se levantan, pues actúe de forma rápida y contundente, principalmente con los negocios reincidentes. Pero sí, dentro de las competencias que tenemos nosotros, que en este sentido prácticamente son las mínimas, sí se van a estudiar si se puede hacer algún tipo de medida cautelar, principalmente con esos negocios, que prácticamente hablamos de uno o dos negocios que son muy reincidentes. Ha denunciado también destrozos y actos vandálicos en el Parque Palma Burgos durante la noche del Miércoles Santo, unos hechos que se están investigando. Responsabilidad, tanto individual como colectiva, es lo que se ha pedido en la primera Junta Local de Seguridad tras la cancelación de la romería de la Virgen de la Cabeza. La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, ha asistido a esta reunión en la que se ha hablado también de la situación de Andújar, aunque aún no se sabe si para la fecha habrá movilidad entre municipios. Todo dependerá de los datos de estas semanas. Dentro de esa movilidad que está permitida por ahora en la Junta Local de Seguridad, se ha hablado del dispositivo de coordinación tras la cancelación de la romería de la Virgen de la Cabeza. En este encuentro se ha pedido de forma encarecida que se cumplan las normas estrictamente, tanto de forma individual como de forma colectiva. La subdelegada Catalina Madueño ha indicado que las condiciones pueden variar en esa fecha si no hay movilidad entre municipios. Catalina Madueño. Siempre dentro del marco de coordinación que caracteriza el trabajo que se ha llevado a cabo aquí siempre, para la romería, cuando ha habido romería y ahora la no romería, contando con las policías autonómicas, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y por supuesto con la Policía Local de Andújar. Entonces lo que iremos viendo es el tipo de dispositivos que podremos establecer. Hay que decir también, todo esto, como ha mencionado muy bien y como ha referido el alcalde, teniendo en cuenta que las condiciones que tenga, que se produzcan para esa fecha, pues sean unas condiciones en las que haya movilidad dentro de la provincia y haya movilidad fuera del municipio de Andújar. También especialmente quiero llamar a la responsabilidad de la Federación de Peñas, porque este año es el año de celebrar la Virgen de la Cabeza de otra manera y procurando, como digo, que los desplazamientos sean los mínimos. El alcalde Francisco Huertas ha subrayado la importancia de que no se dé un repunte de casos en esos días, ya que repercutirá de forma negativa en todos. Pero no nos podemos permitir repuntes porque hay que decirlo con total crudeza. Los repuntes en los casos de contagio, pues al final terminan derivando en que mueren personas, y por eso hay que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía, a la responsabilidad de la ciudadanía de Andújar, pero también de toda la provincia de Jaén, porque a la romería suelen venir personas de toda la provincia de Jaén, ¿no? Entonces, aunque este año no estemos confinados en los balcones, pero no es el momento de venir a celebrar la romería en Andújar, porque no hay romería en Andújar. Entonces, evidentemente tendremos que encontrar un equilibrio hablando con los diferentes colectivos sociales y empresariales de la localidad,
porque no todo está restringido, pero evidentemente tenemos que someternos al cumplimiento estricto de las normas, tanto las individuales, las medidas de protección individual, como las medidas que están marcadas para el resto de sectores y actividades que se celebren, ¿no? Desde el pasado mes de febrero todos los eventos quedaban suspendidos, aunque sí que se realizarán cultos en el interior de los templos en Andújar en estos días. La tradicional Semana de Pascua aporta un espacio para la reflexión y sobre todo para el balance de lo que ha sido una Semana Santa diferente. En ello se encuentra ya la Unión de Cofradías de Úbeda, que en sus primeras valoraciones la cataloga de atípica y especial. Lección de saber estar, dedicación y trabajo por parte de las cofradías ubetenses, habiendo de adaptarse a multitud de escenarios diferentes, todos ellos enmarcados en un contexto de pandemia, protocolo y medidas sanitarias. Las juntas directivas han trabajado duro para el cumplimiento de aforos, algunas de ellas contando con vigilancia privada a la entrada de los templos para controlar accesos. Otro punto a destacar, amén de los actos devocionales, han sido las actividades extraordinarias, conciertos y exposiciones nunca vistas para paliar la ausencia de procesiones en las calles de Úbeda. El balance de Felipe Torres, presidente de la Unión de Cofradías, no escatima elogios al esfuerzo realizado, que debe seguir siendo el camino a recorrer hacia la Semana Santa del próximo año. Ha sido especial, puesto que la cofradía ha puesto en valor su tesoro humano para tener esta Semana Santa tan especial, y desde luego pues es de agradecer que hemos vivido sin tener nuestra procesión en la calle, pero hemos tenido Úbeda ciudad de Semana Santa. Sí, vamos, yo he sido testigo de que la propia policía local estaba arreglando una terraza porque estaba incumpliendo el distanciamiento, y fui testigo de cómo la misma policía local estaba actuando sobre el tema. Todos sabemos que en las aglomeraciones pues es difícil de controlar, pero vamos, que por norma general desde luego pues había cumplimiento. En clave política, seguimos ahora con el Pleno de la Diputación, una sesión donde en el orden del día se recoge la liquidación de cuentas del ente provincial correspondientes al 2020, con un aumento de inversiones llegando a los 72,6 millones de euros. El presupuesto inicial para las cuentas del año pasado era de 248 millones de euros, pero gracias a la utilización de remanentes se ha llegado a un total de 385 millones de euros. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, destacaba que las diferentes partidas son cifras muy importantes que suponen un extraordinario esfuerzo teniendo en cuenta la situación tan difícil que estamos atravesando como consecuencia de la COVID-19. Vamos a destinar directamente en torno a 11 millones de euros para los ayuntamientos. Voy a citar algunas de las actuaciones. Por ejemplo, se aprueba el Plan Provincial de Obras y Servicios 2021, en concreto la parte correspondiente a servicios. El Grupo Popular ha presentado dos mociones. Por una parte, solicitan el apoyo de la Diputación para pedir al Gobierno de España que construya las canalizaciones para dar riego a la Sierra de Segura a través de la presa de Siles. Por otra, se insta al arreglo de varios caminos rurales que son competencia de la Administración Provincial. Para mediados de este mes de abril darán comienzo las obras en el eje de la corredera de San Fernando en Úbeda, una de las más emblemáticas y esperadas, enmarcada en los fondos europeos DUSI. De hecho, en los últimos días se ha firmado ya la formalización del contrato con la empresa adjudicataria Albaida Infraestructuras de Almería, quien ahora debe presentar el plan de seguridad y salud al Ayuntamiento de Úbeda. Los plazos se están cumpliendo, tal y como ha comentado la edil de urbanismo Mari Carmen García, tras un proceso administrativo que ha sido complejo. Para los próximos días se han fechado además reuniones informativas con comerciantes y vecinos de la zona, que se verán afectados por las obras. Las mismas se van a llevar a cabo por fases, comenzando por el nudo con la Trinidad y Plaza de Andalucía. Estamos organizando cómo se van a retirar algunas actividades que tenemos allí en la corredera, porque tenemos el tema del kiosco que hay al principio de la calle. Está también las paradas de taxi, en fin, estamos organizando porque hay actividades que no se pueden mantener allí en esa ubicación, es incompatible con el desarrollo de la obra. Y además nosotros también queremos hacer una sesión informativa a todos los que van a estar afectados por la obra, tanto residentes como comerciantes o cualquier tipo de actividad que se desarrolle en la calle. Y bueno, y como van a ser las sesiones públicas, invitaremos también a cualquier ciudadano o ciudadana de Úbeda que esté interesado a que se pase por esa sesión informativa, porque solemos hacerlas siempre, y más en estas obras de gran calado, porque, claro, nos sirven para detectar problemas futuros y antes de que se produzcan,
los podemos corregir. La organización del tráfico en la zona irá también adaptándose a las fases de la obra. El presupuesto ronda el 1,5 millones de euros para una intervención integral con el objetivo de potenciar el elemento cultural, gastronómico y turístico de la ciudad. Y desde este fin de semana, Baeza ya cuenta con el denominado Paseo Javier Caldente Gallego, quien fuera municipio de la ciudad durante los años 2003 a 2007. Junto a él, el resto de alcaldes que ha tenido el municipio, miembros de las distintas corporaciones municipales, amigos y familiares, así como representantes institucionales que tomaron parte en este emotivo acto celebrado el sábado, en el que se descubrió la placa que da nombre al paseo, tal y como se aprobó en sesión plenaria en septiembre de 2020. Un día importante y muy emotivo, en palabras de la actual alcaldesa de Baeza, Lola Marín. Así, desde hoy, el callejero de nuestra ciudad, Patrimonio Mundial, cuenta con el nuevo paseo Alcalde Javier Caldente Gallego, un lugar de gran valor sentimental para el homenajeado hoy por encontrarse en la zona en la que su padre trabajaba y desde el que se pueden observar los campos de olivos que bañan nuestra bella ciudad. Si hay algo que nos une a todos los alcaldes es el amor hacia Baeza y el afán por mejorarla, y de ella Javier también es un apasionado. Aprovecho hoy que todos los alcaldes de la democracia nos encontramos hoy aquí de una manera u otra para agradecer el esfuerzo también de nuestras corporaciones locales. Y Javier, igual que yo, sabemos que sin nuestros concejales y nuestras concejalas no hubiéramos podido conseguir absolutamente nada. Actual presidente local del PP de Baeza, fue también diputado nacional y ha tenido distintas responsabilidades en su partido, tanto a nivel provincial como regional. Caldente, que muy emocionado quiso empezar su discurso con las mismas palabras con las que tomó posesión de su cargo allá por 2003. Quiero que sean de recuerdo y agradecimiento a dos personas que hoy se encuentran aquí presentes y a los que debo lo que soy y lo que tengo. Esas personas no son otras que mis padres. Y digo presentes aquí, mi madre. Mira. En cuerpo y alma, mi padre en alma y corazón. De ellos he aprendido muchas cosas. La primera, querer llamar a nuestra ciudad de Baeza sin límite. La segunda, aprender a vivir honestamente, con claro y profundo amor y respeto al prójimo. Y la tercera, también importante, ser justo, es decir, darle a cada uno lo suyo. La alegría que hoy tengo al ser humildemente reconocido, es decir, y al poder compartir con todos vosotros y con todos los que me han mostrado cariño y me han ayudado a lo largo y ancho de toda mi vida, y lógicamente compartir la alegría con todo el pueblo y la ciudad de Baeza. Muchas gracias a todos. Reflexionó sobre la amistad con sus compañeros y compañeras y el servicio a la ciudadanía a través de una profunda vocación de responsabilidad pública. Un sentido común, decía, que les ha unido a todos los alcaldes y alcaldesas que la ciudad ha tenido. Enseguida les acercamos al resto de noticias. Antes realizamos una pausa publicitaria. Les esperamos a la vuelta, no se marchen. Volvemos ya tras la pausa publicitaria, lo hacemos con más noticias. El pasado 1 de abril, Jueves Santo, se producía el rescate en helicóptero de una mujer en el paraje del río Borosa, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Una senderista tuvo que ser rescatada en la tarde del Jueves Santo tras sufrir un accidente en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, mientras realizaba la ruta de las lagunas. La accidentada, una mujer de unos 40 años de edad y natural de Andújar, presentaba lo que parecía una severa fractura de tobillo. El servicio de emergencias recibió el aviso sobre las 16 horas y, tras llegar y evaluar la situación en el complicado paraje de la Cascada de la Calavera, en el río Borosa, entre los túneles y la central, tomaron la decisión de su evacuación en helicóptero. El traslado al hospital de Úbeda se produjo en torno a las 20 horas. En el rescate intervinieron los bomberos del consorcio Sierra de Cazorla, agentes de medio ambiente y la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Porcuna comienza hoy con la campaña Amor del Bueno. El objetivo de esta iniciativa es enseñar a los jóvenes que existen numerosas percepciones socialmente aceptadas y que forman parte de relaciones tóxicas en la pareja.
El Ayuntamiento de Porcuna, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la Junta de Andalucía, pone en marcha a partir de hoy el proyecto audiovisual Amor del Bueno, con el objetivo de hacer ver a los más jóvenes que existen numerosas percepciones socialmente aceptadas y que forman parte de relaciones tóxicas en la pareja. La directora del proyecto, la socióloga Marina Santiago, comenta que la finalidad de la campaña es fomentar las relaciones sanas, donde el amor y el respeto hacia uno mismo y hacia nuestras parejas sean la clave para crear Amor del Bueno. La campaña Amor del Bueno tiene como fin reforzar los valores positivos de las relaciones de pareja en la población joven. Para ello hemos realizado una serie de vídeos que visibilizan cuáles son los valores en los que debe fundamentarse las relaciones sanas, al igual que muestran cuáles son los indicadores que promueven las relaciones tóxicas, porque creemos que las relaciones tóxicas es un paso previo muy importante a la violencia de género en la pareja. El objetivo es llegar a un público joven, como nos comentaba Sandra Santiago, concejala de Igualdad del Ayuntamiento porcunense. Los diferentes vídeos realizados dentro del proyecto Amor del Bueno serán emitidos a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Porcuna, con la finalidad de llegar a un público joven, hablar en su idioma, llegar hasta ella y ellos para hacerlos reaccionar si lamentablemente no están viviendo Amor del Bueno. Los diferentes vídeos realizados dentro del proyecto Amor del Bueno serán emitidos a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Porcuna. El Ayuntamiento de Cazorla acometerá la transformación del auditorio del Parque del Santo Cristo mediante un proyecto finalista como municipio turístico. Dentro del plan de recuperación de espacios públicos urbanos, el consistorio cazorleño ha incluido el auditorio del Parque del Santo Cristo para transformarlo y hacerlo más atractivo y versátil. Fue acondicionado hace 5 años y ahora mejorará su estética e integración en el parque, del que forma parte, como ha destacado el alcalde Antonio José Rodríguez. Para ver aquellas actuaciones que están en el marco de la declaración de Cazorla como municipio turístico que estamos desarrollando, son ayudas que vienen ya desde hace, bueno, pues algunos años, y que nos están permitiendo desarrollar y, bueno, pues poner en valor determinados espacios, como en este caso vamos a ver el Parque del Cristo. La inversión supone un coste que supera los 52.000 euros dentro de los proyectos como municipio turístico. Las concejalías de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Úbeda han hecho entrega de material didáctico a la Biblioteca Juan Pascuau de Úbeda en el Hospital de Santiago para visibilizar aún más y hacer labor de sensibilización del colectivo LGTBI. Se ha adquirido un fondo bibliográfico para la biblioteca relacionado con el colectivo LGTBI para la normalización de aspectos sociales que deberían de estar ya normalizados, como indicaba Pedro Jesús López, concejal de Educación, con carácter divulgativo y preventivo con el fin de evitar situaciones de discriminación, incluso acoso. La inversión ha sido de 700 euros y ha permitido adquirir un total de 35 libros, contando así la biblioteca con obras que abordan asuntos sensibles como la diversidad de familias, la identidad de género, la sexualidad, la discriminación por género o sexo o la LGTBI-fobia, entre otros. La concejala de Igualdad, Paquibel Millán, destaca que la elección de los títulos ha sido muy meticulosa y que esta contribución fomenta la educación, la sensibilización y la cultura, que forman parte de nuestro patrimonio. Nosotros hemos hecho una inversión aproximadamente de 700 euros para la adquisición de estos fondos bibliográficos. Yo quiero destacar igualmente que son libros para todos los públicos, es decir, que hay desde para niños como para adolescentes y adultos, es decir, hemos tratado de, junto con colectivos, ahora mi compañero lo explicará, LGTBI, pues buscar bibliografía que se adaptara perfectamente a las necesidades que ellos nos planteaban, para que se pudiese tocar todos los ámbitos y todos los puntos de vista, y por lo tanto pues hemos adquirido unos 35 libros aproximadamente, como digo, pues para que todos los públicos, desde niños hasta adultos, puedan pasar por la biblioteca, puedan utilizarlos, puedan trabajar con ellos, puedan llevárselos a casa también, lógicamente con la... Creo que la contribución es muy productiva. Creo que deberíamos de contar con estos libros, no solo para la persona que se encuentra en una situación así, que quiere sentirse identificado, sino también, como bien ha dicho mi compañero Pedro, para normalizar situaciones que deberían de estar ya normalizadas. Espero que los lectores puedan disfrutar muchísimo de la lectura. Los libros, como he comentado, están elegidos con mucha delicadeza y mucho cariño. La Asociación de Pistacheros Apistaco paraliza el proceso de admisión de nuevos socios hasta conocer la capacidad de producción total de la nueva planta que están a punto de terminar en Navas de San Juan. Será el primer pistacho producido en la provincia de Jaén. Hasta ahora los agricultores del pistacho tenían que buscarse ellos mismos las cooperativas para poder procesarlos. La mayoría acudía a procesadoras de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha.
Ahora, con la puesta en marcha de una nueva nave en Navas de San Juan, procesarán el primer pistacho de Jaén. Y tal ha sido el aluvión de solicitudes de nuevos socios de otras provincias que han tenido que paralizar las nuevas inscripciones hasta conocer su capacidad total de producción. Ahora mismo tenemos el plazo de admisión de nuevos socios, está cerrado. A ver, sepamos cuánta superficie de pistacho ya tenemos y con qué edad, pues así admitimos mayor número de socios o menor número, porque ya tenemos demanda de asociados con plantaciones en producción de aquí de las provincias cercanas como Granada, Córdoba, Ciudad Real, Albacete. La fábrica será inaugurada el próximo mes de mayo y los primeros pistachos serán distribuidos en septiembre. Con la maquinaria actual podrán procesar hasta 300.000 kilos. Esperan seguir aumentando su negocio y nuevos socios e implementar en la provincia el cultivo de este fruto seco. Y como cada lunes, el avance de contenidos en materia deportiva que ya nos trae nuestro compañero Isidro Escoz. Adelante. La actualidad deportiva, como cada lunes después de este informativo, un total de 16 casos positivos en el Linares Deportivo impidió arrancar la segunda fase este fin de semana en Bahía Sur ante el San Fernando, programada para las próximas semanas este encuentro. En tercera división todos jugaron a domicilio, emoción por todo lo alto tras concluir la primera fase, completando una magnífica temporada el Atlético de Mancha Real, que pese a su derrota por 1-0 ante el Maracena, ya se había clasificado para la segunda fase para el ascenso. Como campeón de grupo jugará el próximo fin de semana ante el Palo Club de Fútbol en la Juventud. El Torrejimeno, tercer clasificado, también jugará la fase de ascenso tras su victoria por 0-2 frente al Poli Almería con goles de Adrián Paz en el minuto 39 y Miguel Montes en el minuto 81. La primera jornada de la segunda fase ante el Vélez Club de Fútbol y el conjunto del Almería, que como segundo clasificado también son de en este caso los dos equipos de la provincia de Jaén y este tercero de Almería los que se han clasificado. Finalmente, el Torreperogil no está dentro del privilegio de esta segunda fase tras perder por 2-1 ante el Almería B, pero como cuarto clasificado ha hecho una magnífica temporada, mantiene la categoría y podrá tener acceso a la Liga de la Real Federación Española de Fútbol de cara a la próxima temporada. Real Jaén y Atlético de Porcuna finalmente jugarán por la permanencia de la categoría. El Real Jaén, que solo le bastaba ganar para alcanzar la permanencia, no pasó de las tablas a 1 frente al Huétor Tájar en Granada, una auténtica encerrona, y ha sido el que finalmente este conjunto del Huétor ha salvado la categoría. En solo 2 minutos el resultado quedó inamovible, manudaza para el Huétor hacia en el minuto 12 el 1-0, 2 minutos después empataba el ubetense Carlos Fernández 1-1 y quedaba el resultado final. Y como se sabía, el Atlético de Porcuna jugará la fase de permanencia en otra oportunidad para mantener la categoría. Cayó derrotado en el Minalauza con el resultado final frente al Loja de 3-2. Y por último, en la segunda fase de honor, los que luchan por el ascenso descansaron, tanto el Vejija como el Villacarrillo. Por la permanencia, el Baeza no pasó de las tablas a 0 sin goles en su salida a Casa Bermeja. El Martos es el nuevo colíder con su victoria por 0-3 ante el Guadix en Tierra Citanas, mientras que el Villanueva empató a 1 en casa del Coín. Así han sido los resultados que ha acontecido a largo y ancho de este fin de semana. Por lo tanto, como decimos, inmediatamente después de este informativo, toda esta actualidad deportiva aquí en Deportes 10 Televisión. Buenas tardes, mañana ambiente soleado y seco en la provincia de Jaén con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas de cara a la tarde, también nubosidad de evolución en las sierras, con temperaturas mínimas estables, máximas que irán en ascenso, alcanzando valores de 27 grados por ejemplo en Andújar, 25 en Jaén, en Linares, 23 en Úbeda, en Villacarrillo, 21 en Alcalá, La Real y en Cazorla. El viento soplando variable con poca intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. No
nos marchamos ya con estos sonidos y estas imágenes con las que prácticamente se ha puesto punto y final al primer ciclo de música cofrade Ars Sacrum en Úbeda, con el concierto homenaje a don Victoriano García este sábado y a buena parte de la Semana Santa ubetense. En un marco incomparable como es el de la Sacra Capilla del Salvador, interpretado por la Camereta 1910. El concierto finalizó con María en sus lágrimas, un magnífico trabajo compuesto por Cristóbal López Gándara, con reminiscencias de la obra de don Victoriano. Así cerramos este tiempo de noticias. Volvemos mañana con más actualidad. Gracias por estar ahí.